enfrentamiento violento contra los españoles e indígenas sedentarios, de tal manera que un elemento central fue la resistencia indígena, a veces latente, otras declarada, lo cual hace posible ubicar a periodos de paz relativa y etapas de guerra declarada. La zona de frontera en Sonora, aún cuando tuvo sus modalidades a través del tiempo, se caracterizó, cuando menos hasta fines del siglo XIX, por la imposibilidad del Estado colonial y luego del nacional de ejercer una hegemonía estable sobre los diversos pueblos que la integraban, lo cual se manifestaba en la incapacidad para monopolizar el uso de la violencia, siendo los indígenas siempre enemigos potenciales, por lo que podemos hablar de la presencia de una frontera de guerra que avanzó de sur a norte hasta establecerse de manera casi ininterrumpida en la frontera exterior con los apaches. Pero también quedaron fronteras interiores que en diversos momentos se convirtieron en fronteras de guerra con los eris, pimas, ópatas, yaquis y mayas. Contexto. Si el siglo XVIII, de manera general, puede ser considerado como el siglo de las rebeliones, a partir de las últimas décadas hasta 1820, se puede hablar de una paz relativa. A esta situación se llegó tras la realización de una gran campaña militar para acabar definitivamente con los grupos indígenas rebeldes, específicamente los eris y los apaches, impulsada por la nueva política reformista. Esta campaña no tuvo el éxito esperado, por lo que se consideraron otras alternativas como el establecer pactos de paz con ciertos grupos de apache a cambio de raciones alimenticias y otros productos. Esta política resultó ser más efectiva aunque costosa. Grupos de apache se asentaron en torno a los presidios del norte de Sonora y los eris, parte de ellos, se asentaron de paz en torno al presidio del mismo. Esto hizo que fueran menguando las incursiones, aunque no desaparecieron totalmente. De nuevo, podemos observar cómo al no obtenerse una victoria militar sobre los indígenas, se tuvo que pactar con ellos. En este periodo, la población no indígena aprovechó las oportunidades creadas por la destrucción del sistema misional jesuita, la inversión en tropas presidiales hecha por la corona y las medidas de carácter económico tendientes a revitalizar la minería. Debido a lo anterior, se experimentó un crecimiento económico y poblacional. Pero esta situación se vio alterada por la guerra de independencia, ya que afectó sensiblemente al sostenimiento del aparato militar sobre el que recaía la frágil paz lograda por los apaches y seres, reiniciándose la guerra indígena. Si la guerra de independencia afectó a la economía de los presidios, fue durante la transición al México independiente cuando entraron en crisis. Al depender del gobierno federal, no se cubrieron ni los pagos de los soldados adecuadamente, ni las raciones destinadas a los apaches de paz, motivando que estos últimos reiniciaran la guerra. Por otro lado, las políticas instrumentadas por los notables locales desde las nuevas instituciones de gobierno, principalmente desde aquella que afectaba las tierras de las comunidades indígenas, así como a sus gobiernos y milicias étnicas, condujeron a una nueva etapa de rebelión de los grupos de indios exmisionales como yaquis, mayos, ópatas y pimas, la cual se mantuvo con altas y bajas durante gran parte del siglo XIX y en el caso de los yaquis hasta la década de 1930. Así, en el norte los apaches y pámpanos atacaban los ranchos y pueblos. En el centro, los ópatas desde 1820 habían dado muestra de su conformidad, la cual se radicalizó cuando se aliaron al jefe yaqui Juan de la Bandera en su levantamiento de 1825 a 1833, en el cual participaron los mayos amenazando con formar una monarquía indígena. Por todo lo anterior y como se mencionó más arriba, en el caso de la provincia de Sonora fue necesario mantener una serie de grupos armados que involucraban a sectores amplios de la sociedad en las actividades bélicas. El objetivo de este trabajo es conocer a estos grupos armados en un marco temporal que viene delimitado por el año de 1772, en el que entra en vigor el nuevo reglamento para los presidios internos, y 1830, año en el que el Congreso Constitucional del Estado Libre e Independiente de Occidente decretó un reglamento para la milicia local del Estado de Sonora. Para la exposición, me voy a centrar en detallar cómo funcionaban las milicias. Si esto después, espero que se pueda publicar, ahí va a estar lo relativo a los presidios y a las compañías de indios auxiliares. Yo creo que eso ya en otras ocasiones lo hemos venido pues, comentando y me he querido centrar más en las milicias, ¿no? Que frente a los presidios y compañías auxiliares es de la que menos información tenemos de su formación y desempeño, tanto en el último periodo colonial como en los inicios de la vida independiente.
Y curiosamente, entre los presidios y las compañías de indios auxiliares en este periodo de tránsito de CAE, las compañías milicianas reciben toda la atención por parte de las autoridades, surgiendo varios reglamentos que las normaron y le dieron sentido, superando así el papel de acompañamiento protocolario de otras fuerzas militares que la historiografía les ha venido adjudicando. Las compañías de milicia. En la Nueva España, como en otros virreinatos, se impuso la obligación general a los súbditos de prestar servicio de armas. Por una real cédula de 1535 dirigida a los vecinos de la Ciudad de México, se les obligaba a prestar el servicio cuando fuera necesario. Real cédula que se va a repetir en años sucesivos para que no quedara duda de su obligatoriedad en todo el ámbito no hispano. Todos los vecinos que tenían casa poblada en una ciudad estaban obligados a tener armas y acudir a los alarmas. La obligación llevaba aparejada el repartir a los vecinos las armas necesarias. En la Nueva España era el virrey a quien competía que en las casas reales y en la de los españoles se encontrasen las armas precisas. Aunque en un principio los indígenas estaban exentos del servicio militar y les estaba prohibido portar armas debido a la desconfianza que se tuvo de su lealtad, cuando no hubo más remedio se contó con ellos, pero siguió limitado el uso de armas de fuego. Varias cédulas, comprendidas entre 1501 y 1534, reiteraban la prohibición sobre que se vendiera o intercambiaran armas ofensivas o defensivas con los indígenas, añadiéndose a la que ningún armero enseñara su oficio a los indígenas. Esta prohibición general con el tiempo se fue diluyendo ante la necesidad de tener que defender los territorios de las incursiones de los extranjeros y corsarios, y se empezó a reclutar a indios, mestizos, mulatos y negros, con lo que la obligación del servicio de las armas se extendió prácticamente a toda la población. No obstante, la línea de las disposiciones en relación al Nuevo Mundo fue más cauta, vacilante y subordinada a las circunstancias e iniciativa de cada territorio y lugar, a diferencia de lo que ocurría en la península, en donde de manera enérgica se pretendía darle una organización bien definida a las milicias. Durante el siglo XVII se integraron numerosas compañías de milicias territoriales que gozaban del fuero militar y desempeñaban numerosas funciones de naturaleza castrense, pero va a ser hasta el siglo XVIII cuando se produjeron lo que historiográficamente se ha venido llamando la militarización de Hispanoamérica. Las milicias adquirieron una importancia fundamental y por ende fue significativa su reorganización, pasando ahora a ser milicias provinciales. En enero de 1734 se emitió la Real Ordenanza sobre las milicias provinciales de la Corona de Castilla, dando inicio a lo que se ha venido llamando la etapa clásica de las milicias provinciales, que finalizará a principios del siglo XIX. La citada Real Ordenanza representó entonces la culminación de la legislación sobre milicias provinciales en el siglo XVIII. Las milicias coloniales se organizaron de manera semejante a las milicias provinciales españolas, que se diferenciaron de las territoriales del siglo XVII por su carácter regular y su estabilidad institucional. Contreras Gay afirma que la milicia jugó un papel de enorme relevancia en el antiguo régimen como fuerza complementaria de los tercios en los siglos XV y XVI y como fuerza de reserva del ejército en el siglo XVIII, siendo uno de los propósitos esenciales del reformismo borbónico el de la organización de la milicia provincial como objetivo militar esencial enmarcada dentro de la ilustración. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la corona intentó reorganizar el ejército nuevo hispano ante las amenazas de invasión de potencias extranjeras. Una medida importante fue crear milicias en todo el reino e incluirlas en el programa de la defensa colonial. En estas milicias podían enlistarse indios como castas, aunque se priorizaban las de los españoles. Se conformarían regimientos en los centros de población principales y compañías provinciales en las regiones donde la población estuviera dispersa. La obligación del servicio miliciano comprendía a todos los hombres entre 16 y 40 años, quienes deberían formar un padrón de donde se seleccionaría a la primera clase conformada por los solteros. Estos debían reunirse periódicamente para recibir entrenamiento militar. En 1766 se emitió un nuevo reglamento de milicias que, aunque mantuvo el espíritu de las ordenanzas de 1734, a partir de ahora pasarían a ser milicias urbanas para la defensa de las costas y fronteras. La diferencia entre las milicias provinciales y las urbanas consistió en que si las primeras se conformaban a través del reclutamiento por sorteo y se utilizaban para el reemplazo del ejército y defensa en general,
Las milicias urbanas serían voluntarias o bien reclutadas entre los gremios y eran utilizadas para la defensa rural. Este reglamento estuvo vigente en el México Independiente hasta 1823. Las milicias en la provincia de Sonora y Sinaloa. Fue una práctica común que los vecinos participaran en la guerra contra los indígenas belicosos, organizando partidas con objetivos específicos. Durante el siglo XVII, la solitaria presencia del presidio de Sinaloa hacía indispensable la participación de los vecinos en las partidas contra los indígenas que se sublevaban. Un ejemplo fue el alzamiento Pima de 1649, que motivó que el alcalde mayor Simón Lázaro de la Vega convocara una junta de guerra a todos los españoles, sirvientes e indios amigos, dando como resultado la reunión de 45 vecinos. Sin embargo, los oficiales reales juzgaban de poca efectividad tales milicias, porque carecían de disciplina, de instrucción y no los obedecían. Los vecinos, por su parte, se quejaban de que las obligaciones del servicio militar les impedían atender sus ocupaciones y que los oficiales abusaban de ellos. A pesar de lo mencionado, los milicianos españoles continuaron desempeñando un papel clave durante alzamientos muy peligrosos o importantes como el de los yaquis en 1740. Las milicias no se consideraban parte del ejército, por lo que no se podía hacer carrera militar en ellas. Tampoco se acuartelaban ni recibían instrucción militar, aunque gozaban de ciertos privilegios cuando participaban en campañas, como paga, fuero militar y derecho a parte del botín, que se reunía cuando se capturaban a los enemigos. Eran fundamentalmente grupos armados que se organizaban para pelear contra los indios y luego regresaban a sus ocupaciones habituales. En la gobernación de Sonora y Sinaloa se intentó dar cierto orden a la conformación de las milicias de vecinos, mediante las llamadas milicias provinciales, en las cuales se debían enrolar todos los hombres adultos, exceptuando vagos y sirvientes de las localidades, recibir instrucción militar y adiestramiento en el uso de las armas. Las autoridades debían proporcionar el armamento, ya fuera de costo o gratis. Las milicias provinciales lograron conformarse con cierta facilidad en los centros de población más estables, como fue la provincia de Sinaloa, ya que significaban una vía para adquirir preeminencia social y fuero militar, además de que se facilitaba el reclutamiento y la reunión de los milicianos para hacer las prácticas. En cambio, en lugares de poblamiento más inestables, como fue la provincia de Sonora, el reclutamiento y el adiestramiento resultaba más difícil, pues los reclutas tendrían que trasladarse desde lugares más alejados. En 1766, las autoridades virreinales ordenaron la formación de compañías milicianas en las fronteras. Juan de Pineda, entonces gobernador de Sonora, procedió a formar los cuerpos milicianos. Con el fin de que estuvieran equipados para contrarrestar las hostilidades, José de Galvez le envió a Pineda armamento para que lo distribuyera entre los habitantes que se enlistaran. De esta manera envió 400 lanzas, 300 espadas, 300 escopetas, igual número de pares de pistolas y pólvora. A pesar que se prefería las milicias compuestas por españoles, la primera compañía que José de Galvez formó fue la Compañía de Pardos de Mazatlán. El reglamento para el régimen y servicio y gobierno del Cuerpo de Pardos de Caballería Ligera del pueblo de San Juan Bautista de Mazatlán se emitió a través de una Real Orden el 23 de marzo de 1792. La compañía se ubicó a 9 leguas del mismo puerto y pertenecía a la Alcaldía Mayor de Copán. Sus habitantes eran mulatos que ejercían funciones de vigilancia, por lo que se les reconoció como milicianos costeños. A esta milicia se le concedió el goce del fuero y los honores militares. Conforme a lo mandado por su majestad, el cuerpo estuvo conformado con 220 hombres dividido en 4 compañías de 55 plazas, compuestas de capitán, teniente, alférez, 2 sargentos, 2 cabos, 2 carabineros, un tambor, trompeta y 45 soldados. Otra compañía miliciana que se ubicó también ya no en el distrito de lo que sería Sinaloa, sino Sonora, fue la que se ubicó en el Real de Álamos, aunque en este caso no conocemos cómo estuvo compuesta, aunque sí era de españoles. En general, pareciera que durante la fortaleza del sistema presidial, las milicias no jugaron un papel importante en la defensa de la frontera. Incluso fue política de altos oficiales, como el comandante general Teodoro de Croix, fortalecer las tropas presidiales en lugar de crear más milicias. Así lo demostró cuando prefirió usar donativos particulares destinados a organizar milicias que componer unas, es decir, en vez de componer milicias, compuso, dio ese recurso a unas tropas denominadas indígenas. La Guerra de Independencia, el inicio de la vida independiente. En contrapartida a la decadencia del sistema presidial, las milicias de vecinos aparecieron desempeñando un papel más importante.
sobre todo porque la decadencia de los presidios los obligó a tomar en sus manos la defensa de sus poblados, además de que la nueva legislación mantenía la conformación de las milicias, ahora denominadas cívicas, y a medida que fueron consolidándose centros de población, fue más fácil reclutarlas y organizarlas. En 1801 se dictó un nuevo reglamento para las milicias en donde se recurría a este sentimiento de militarismo cívico, de ahí la nueva denominación. Algunos historiadores del ejército en Hispanoamérica borbónica han querido ver o han venido repitiendo las críticas de la época, dando por sentado que el crecimiento militar tuvo un efecto contraproducente en la sociedad colonial, haciendo surgir entre los que prestaban el servicio en las milicias un sentimiento protonacionalista entre los americanos. Sin embargo, otros afirman que las reformas a las milicias pudieron haber fortalecido la lealtad a la corona entre la población de color. Un estudio detallado de las milicias de color en la Nueva España a finales del siglo XVIII indica que la militarización de los pardos y mulatos tuvo implicaciones ambiguas. A la conclusión que llega este estudio es que es difícil encontrar evidencias de que el servicio en las milicias alterara la jerarquía social al mejorar las oportunidades de vida de los pardos o mulatos. Si estos se unían a las milicias era con la meta de mejorar su estatus, pero entre sus pares, y no para competir con la igualdad con los blancos. Uno de los historiadores más relevantes del ejército colonial español ha sostenido que para comprender la respuesta de los militares ante la crisis política y el conflicto en las colonias, debemos concentrarnos en la identidad social de los soldados y en las relaciones de los oficiales con las élites locales. Aún siendo la Intendencia de Arizpe una región periférica del Imperio Español, se vio involucrado tanto en la Guerra de Independencia como en la Revolución Liberal que le siguió. No fue con un papel protagónico, pero sí le afectó y trastocó el orden monárquico que se había construido en la región. El ambiente de agitación y participación que significó la crisis política y la Revolución Liberal incluyó a varios sectores de la población, especialmente a los vecinos, soldados presidiales, que participaron en la Guerra Civil. Aunque la Guerra Civil fue prácticamente controlada en la región desde sus inicios, los efectos que se dejaron sentir fueron más bien de índole económico y en especial la incapacidad de la Real Hacienda para continuar pagando de manera regular los sueldos de los soldados presidiales, lo cual afectaría al sistema de defensa fronterizo contra los indios nómadas y minaría la fidelidad de tropas indígenas como los sócratas. Las nuevas formas de ejercer el poder una vez consumada la independencia, donde los notables de la región salieron enormemente beneficiados a costa de los pueblos indios y vecinos pobres, que no accedieron a los nuevos órganos de gobierno y representación, se tradujo en un rechazo del liberalismo por los pueblos indios y rompió el equilibrio o esa paz relativa que primó durante las últimas décadas del siglo XVIII, iniciándose sobre todo a partir de 1820 una serie de rebeliones indígenas, las cuales fueron aumentando en intensidad y extensión. Estamos convencidos que fue esta intranquilidad la que generó que el Congreso Constitucional del Estado Libre, Independiente y Soberano de Occidente decretara en 1830 un reglamento para la milicia local del Estado. Anteriormente a este reglamento se promulgaron unos decretos en 1825 y 1826, donde se establecía que conforme a la ley del 21 de marzo de 1824, las compañías de milicias activas se destacarían en Culiacán, en el Pití y en Arizpe. Y en estos dos últimos emplazamientos, el alistamiento se haría con arreglo al sistema de quintos que se observaba en el gobierno español. El reglamento de 1830 habla de 5 departamentos y en cada uno de ellos tenía que existir un batallón de infantería, un regimiento de caballería y una compañía de artillería. En dicho reglamento se disponía que a través de los ayuntamientos era como se alistarían los ciudadanos que conformarían la milicia y se le solicitaba al mismo ayuntamiento informes de aquellos sujetos más idóneos para ocupar los puestos de jefes y oficiales. La milicia sería comprendida por todos los habitantes de entre 18 a los 50 años, exceptuándose los jornaleros, los que tuvieran impedimento físico y los españoles. Como podemos observar, ya para concluir, las milicias de vecinos, ahora con instrumentos para su regulación ya de orden liberal, siguió constituyendo un elemento fundamental para la defensa de estos territorios, como lo había sido desde el siglo XVII. Muchas gracias.